Tú eres preciosa, como ninguna, mueve la cintura tan peligrosa, y todo el mundo te quiere ver. Los Malacates Treble Shop visitaron Publinews para compartir un poco de su recorrido musical durante sus 18 años de carrera, además del lanzamiento de su nuevo disco y las críticas que han recibido ante los cambios musicales en cada uno de sus álbumes. Recordando sobre la primera vez que estuvieron en un escenario el 7 de febrero de 1997 en el extinto Café Oro, Francisco, Jacobo, Lionel, Chofo, Huicho y Alejandro se han dedicado a proponer un sonido diferente para que los guatemaltecos disfruten de sus melodías artesanales. Me recuerdo ese 7 de febrero ahí en el extinto Café Oro, ¿verdad? Pero era un lugar donde pasaban muchas cosas importantes. Me recuerdo ahí, podríamos decir que fuera como un Esperanto de ahora, ¿va? Que era como ese, era el bar donde la mayoría de los músicos se reunían a platicar. Y yo todavía, yo saliendo del colegio estaba, y fue una etapa bien interesante de grupo, cómo se gestó. Todas las piezas empiezan a agarrar, pues si no una fórmula, sino una conformación que ha sido como nos hemos desarrollado, ¿verdad? O sea, el hecho, por ejemplo, en mi parte, digamos, como de los vientos, ¿verdad? Ya fue una parte de ese elemento. Y lo que dice Francisco, me encanta que los 5 discos, incluyendo este disco, han sido como diferentes. Y muchas veces hemos sido criticados por no hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Y eso es algo que siempre, no es que nos caiga mal, pero es parte de hacer algo diferente, ¿verdad? Su vocalista, Francisco Páez, habló sobre cómo desde un inicio han buscado hacer música fuera de lo común. De acuerdo con los Malacates, el primer concierto marcó su carrera y los ayudó a posicionarse entre el público. El primer concierto de Malacates fue, yo creo que gracias a Pioy, que en ese tiempo era el baterista. Fue muy esperado, ¿verdad? Porque él era el líder de Bohemia Suburbana. Y era también nuestro líder musical, entonces él era como una figura muy importante en la... sigue siendo, ¿verdad? Una figura importante en la cultura chapina, ¿verdad? Y yo creo que ese legado, pues lo fuimos conservando esa posición en el público, ¿verdad? Y lo quisimos hacer, la manera fue hacer discos bien diferentes de cada cual, ¿verdad? El primer disco de esta banda peculiar, Paquete Cohetes, fue un éxito por los sonidos del ska y lo que de inmediato los distinguió entre el resto de bandas. Sin embargo, los cambios de género musical iniciaron desde la segunda entrega y fue un fracaso comercial porque solo vendieron 30 discos. A pesar de eso, Páez aseguró que sí fue un éxito personal porque lograron avanzar musicalmente. Este año, los Malacates Treble Shop celebran 18 años de carrera y sus integrantes aseguran que apenas están comenzando. Su trabajo ha influenciado a muchas bandas que ahora son parte de ese movimiento cultural guatemalteco. Nosotros creemos de que la industria de la música en Guatemala debe de levantarse y creemos que somos las bandas que estamos sonando, somos los responsables de eso. Entonces, nosotros es una responsabilidad y mi sueño personal y creo que el de muchos acá es elevar este negocio, porque todavía no es una industria, es un negocio, no es un gran negocio, es un negocio. Y convertirlo en una industria. Sus 6 integrantes aseguran que ser parte de la banda ha sido algo que se convirtió en parte de sus vidas y algo en lo que han invertido mucho tiempo. Los Malacates Treble Shop están a unos días de presentar a quien corresponda, un nuevo álbum en el que de nuevo cambiaron el género musical, además de contar con la participación de la ganadora de un Grammy Latino, Gaby Moreno, y la rapera Rebecca Lane. Los Malacates aseguraron que será una gran sorpresa para los guatemaltecos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Malacates Treble Shop. No te pierdas lo más importante de las noticias aquí en Publinews. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.